Lo primero que tiene que hacer una persona que se quiera matricular en la UNIR es meterse en la página www.unir.net, rellenar un formulario de información del grado en el que esté interesado y luego, cuando haya cumplimentado ese formulario, un asesor en unos días se pone en contacto con él. Pero eso es lo primero que tiene que hacer, rellenar un formulario de información. Un asesor personal es la persona o la figura que pone la universidad al servicio de los futuros alumnos para informarles de todas aquellas dudas que tengan respecto al estudio que quieren realizar con nosotros. Tienen muchas dudas, no están familiarizados con el nuevo plan de estudios Bolonia, entonces, bueno, pues sobre todo muchas dudas. Precios, metodología, en qué consiste, duración, si es oficial. La verdad es que tenemos muy buenas referencias. Entonces, también pues eso, tienen información de otros alumnos que ya están matriculados con nosotros, que le han hablado muy bien, entonces, bueno, pues están muy interesados y entonces nada, les informamos. Es un asesor pedagógico que te informa de cómo te tienes que matricular, de la metodología de la universidad, de los pasos a seguir si tienes reconocimientos de créditos y de los pasos a seguir si no tienes reconocimientos y la forma de matricularse. Entonces, ese asesor lo que va a estudiar es pues, a esa persona, los horarios que puede dedicar a sus estudios, los estudios de los que viene, para bueno, pues, viendo un poco pues, los reconocimientos que puede tener de créditos y si no viene con una carrera, pues simplemente ver el tiempo que puede dedicar a la carrera, pues ver qué matrícula hace. Les mandamos la matrícula por email, ellos la rellenan y nos la envían por carta con la documentación. Les llamamos para decir que está todo bien y se hace el pago. Son 2 semanas más o menos lo que se tarda. Siempre hay una motivación. Entonces, y por otra parte, como estábamos diciendo, que siempre hay un huequecito para poder estudiar, porque esa es la posibilidad que nosotros ofrecemos, por mínimo que sea, siempre vas a tener un huequecito para crecer como persona y crecer intelectualmente o progresar dentro de tu vida laboral. Entonces, ¿por qué no hacerlo?